Jesús Rodríguez Hernández, licenciado en Derecho y político queretano, es desde el 1 de septiembre del 2009 diputado federal por el Estado de Querétaro. En la 61ª legislatura de la Cámara de Diputados, forma parte del grupo parlamentario del PRI, que coordina el diputado Francisco Rojas Gutiérrez. Fue nombrado coordinador de la Diputación Federal por Querétaro, la cual ha obtenido importantes logros a favor de los queretanos. Destaca su labor de acompañamiento en las gestiones que el gobernador José Calzada Rovirosa ha tenido con legisladores de diversas comisiones legislativas. En estas, se han alcanzado importantes acuerdos para que Querétaro reciba mayores recursos del presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto que ejercerá Querétaro en 2012 será de aproximadamente 21 mil millones de pesos, cifra superior al presente ejercicio fiscal. No obstante, sigue siendo insuficiente ante las presiones en servicios por el incremento poblacional del estado. Recursos que sin duda han beneficiado y beneficiarán a los 18 municipios de la entidad al ser destinados a rubros como seguridad, desarrollo metropolitano, turismo, educación, infraestructura carretera, cultura, deporte, entre otros. Primeramente, para felicitar a mi amigo Jesús Rodríguez por este segundo informe, hacerle un amplio reconocimiento como coordinador de la fracción de los diputados federales por Querétaro. Yo creo que la muestra más clara ha sido la autorización del presupuesto para este año próximo, en el 2012, donde pudimos lograr no únicamente el 100% del presupuesto en forma comparativa del año pasado, sino que logramos un poco más de los dineros que le llegarán al Estado en beneficio de todos los queretanos. Yo quiero felicitar a mi amigo, porque además me llevo un amigo, no solo fue mi presidente de comisión. Tuve la oportunidad de trabajar de cerca con el diputado Jesús María en varios temas para Querétaro. Él siempre estuvo pendiente, al igual que su... de que salían temas de salud, temas de educación. Y si la figura fuera la de Jesús, a honrar como mexicanos el voto que le dieron los ciudadanos de Querétaro, a legislar para el bien del país, para el bien de los queretanos. Y Jesús es un entrañable amigo que los queretanos deberían de sentirse, y tienen motivos suficientes, muy orgullosos de que eligieron a un buen legislador. En el periodo que se informa, el diputado Jesús Rodríguez presentó 10 iniciativas, suscribió 16 y se adhirió a 52, presentó 21 proposiciones, suscribió 7 y se adhirió a 4. Participó en la instalación de la Mesa Interparlamentaria para la Reforma Metropolitana, cuyos trabajos buscan incorporar al orden jurídico un nuevo derecho, el derecho de la ciudad, mismo que se propone operar bajo los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Desde la coordinación de la Diputación Federal por el Estado de Querétaro, se promovieron 11 visitas guiadas en las que participaron estudiantes, legisladores locales y representantes de medios de comunicación. En estas visitas, quienes nos acompañaron pudieron conocer las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, las oficinas de comisiones legislativas y principalmente el Salón del Pleno. Para impulsar a los artesanos de diversos municipios del estado, se promovió la Semana de Querétaro en la Cámara de Diputados, en la que se exhibieron y se pusieron a la venta una gran variedad de artesanías. Con él al frente, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias alcanzó uno de los más grandes logros de esta legislatura. Después de 76 años, en diciembre del 2010, se aprobó el reglamento de la Cámara de Diputados. Hay que señalar algo muy importante. Sacar este reglamento después de 76 años significó vencer muchas inercias. Yo, en lo particular, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, vi siempre en Jesús Rodríguez un soporte, un apoyo, con su conocimiento del reglamento, pero sobre todo con su conocimiento de la política. Siempre diplomático, siempre acercándose a negociar y siempre encontrando la respuesta jurídica adecuada. Creo que en Jesús Rodríguez hemos tenido uno de los baluartes de la fracción del PRI y de esta Cámara de Diputados.
se dice fácil, pero darle un giro de 180 grados a una normatividad tan compleja que está sujeta a una serie de dinámicas y de puntos de vista, no es tarea fácil, y Jesús María Rodríguez, mi amigo, lo logró. Fue él, su dinamismo, su capacidad, su sensibilidad, su armonización, su vocación democrática, lo que logró que tuviéramos hoy un reglamento que le da mucho mayor agilidad, mucho más equidad a lo que es las discusiones para poder lograr que se aprueben leyes en esta nación. La comisión a su cargo logró que se establecieran los criterios para las inscripciones en letras de oro en los buros de honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Hasta hoy, no existen normas o algún reglamento específico que señale los requisitos que deben contener las propuestas para las inscripciones de letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones. Gracias a esta reforma aprobada, el pasado mes de octubre, la Cámara de Diputados cuenta con reglas claras y definidas para que se puedan inscribir nombres, leyendas y apotecmas en los muros de honor de San Lázaro. Se instaló una mesa de trabajo en conferencia con el Senado de la República con el propósito de alcanzar los acuerdos necesarios para contar con un reglamento de Congreso General y de la Comisión Permanente. Con esto, se pretende concluir una reforma al Congreso de la Unión que inició con la expedición de los respectivos reglamentos para cada Cámara. Se editó la versión comentada del reglamento de la Cámara de Diputados, cuyos apuntes a cada artículo tienen el objetivo de facilitar su consulta en el desarrollo de los trabajos parlamentarios y legislativos. Busca también evitar interpretaciones distintas o ambiguas que desvirtúen el sentido del ordenamiento y compliquen su aplicación. También como presidente de la comisión, contribuyó a la edición y presentación del libro Derecho Constitucional Comparado, Itinerarios de Investigación, del autor italiano Lucio Pegoraro. Jesús Rodríguez fue propuesto por el Grupo Parlamentario del PRI para sumarse a la Comisión de Gobernación en las deliberaciones para seleccionar a candidatos a consejeros del IFE. De igual manera, y a propuesta del Grupo Parlamentario del PRI, se incorporó a la Comisión de Puntos Constitucionales en las discusiones de la llamada reforma política. Fue propuesto por el Grupo Parlamentario del PRI para ocupar la primera vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Durante la reunión de diputados priistas, la propuesta fue aceptada y aprobada por unanimidad. Segundo, que la vicepresidencia de la Mesa Directiva declarada vacante sea cubierta por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para cumplir el periodo comprendido del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2011. Para mí es un honor el poder hacer algunos comentarios acerca de quien considero uno de los legisladores más responsables, más capaces y más inteligentes que ha dado esta 61 legislatura, un hombre de Querétaro y de los queretanos. Es un hombre que siempre escucha, que escucha no nada más a sus compañeros legisladores, sino siempre está atento a los ciudadanos. Nuestra bancada, la del PRI, la mayor en esta Cámara de los Diputados, decidió promoverlo, postularlo para un cargo que se tiene que elegir, que es el de vicepresidente de la Cámara de los Diputados, de la Mesa Directiva. Sin duda alguna, el estar frente a un órgano que representa a la Cámara de Diputados, como es la Mesa Directiva, que conduce los trabajos y tareas del Pleno, pues también es una alta responsabilidad, y el PRI lo designa y consideramos que reúne el perfil y ha tenido un desempeño adecuado, que permite que haya una buena marcha de los trabajos del Pleno de la Cámara de Diputados. Yo creo que es un reto más, pero también es una distinción que la Cámara le hace por su trabajo en reconocimiento a su esfuerzo, y seguramente lo va a hacer muy bien. Contribuyó a la conducción de las sesiones en las que se discutieron la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. Me parece que de los vicepresidentes es uno de los que está pues en un conocimiento mayor, precisamente por haber propiciado la reforma al reglamento, y me parece que es una figura propia para la conducción de los trabajos, porque en ese cargo hay que tener una visión de la pluralidad y ser
cuidadoso, riguroso y tolerante sobre todo. Y ahora como vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues sí, los diputados encontramos una buena relación con la mesa, de interlocución, de atención a nuestras demandas o peticiones. Yo siempre he encontrado una vía de comunicación con el licenciado Rodríguez, tanto como diputado ordinario, como ahora que es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara. Siempre abierto a escuchar. Su trato, insisto, muy correcto, muy propio. Es un ejemplo, yo creo, para mí y para muchos de nuestros colegas. Me da mucho gusto y lo felicito por su informe, por supuesto. La verdad es que lo he visto mejor como vicepresidente, muy sensible, muy conciliador, buscando construir acuerdos. Es un hombre que sabe, es un hombre conocedor. Tuvimos debates duros con lo del reglamento, que yo tengo una visión diferente, pero la elección en la vicepresidencia me parece que le dio un espacio mejor de interlocución con los grupos parlamentarios y para hacer una labor política más de construcción, que sacar la tarea que le habían pedido en la Comisión de Prácticas Parlamentarias, ¿no? Por una cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, Jesús Rodríguez Hernández, primero y siempre por Querétaro. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura.